No podemos tener paz. Gritos y blasfemias toda la noche. Bueno, aún respira. Sí, tiene suerte. Estoy intentando cargar... Ese viejo de ahí dice ser un Oradrim, pero bebe como un buey. Vino al pueblo hace días buscando a un sirviente de la demonio Lilith. Un hombre pálido. Parece que no le gustó lo que encontró. No te preocupes. Yo me encargo de él. ¿Quién eres? Él y yo nos conocimos en las cimas quebradas. Vi a su hombre pálido en una visión, por extraño que suene. Basta, es tuyo. Pero alejaos de la botella, los dos. Condenados infiernos, ¿qué quieres? Quedamos en vernos aquí, Lorath. ¿Recuerdas? Claro que sí. Me sorprende que no hayas muerto. Dame esa botella. ¿Qué te ha pasado? Ha sido un ataque, claro. De cantidades ingentes de alcohol blandidas por mi traicionera mano. Puede que también me haya peleado con una cabra por este montón de barro. Quiero pensar que he ganado yo. Lorath, ¿quién es el hombre pálido? El hombre pálido fue Oradrim. ¿Oradrim? ¿Entonces lo conocerás? Eso creía yo antes. Se llama Elías. Y fue mi aprendiz. Él es quien trajo a Lilith al santuario. Puede que enterarme de eso no me sentara muy bien. ¿Y qué hacemos entonces? Encontrarlo. Descubrir lo que ha hecho. Y matarlo. Mira, hay una mujer por aquí con unos mensajes que necesitamos y yo no puedo ayudar mucho ahora. ¿Puedes buscarla? Ya hemos perdido mucho tiempo. No, ni una palabra de Orvey, como ayer y anteayer, pero sí tengo otra noticia. Dicen que un hombre pálido pasó por el cañón Avaru hace un tiempo. Un tipo intrépido vestido de negro. Después del numerito de Lorath de anoche, apuesto a que querrás saberlo. Qué raro. Escribí al monasterio de Orvey. El día que llegué, el abad ya debería haber respondido. Takrin mencionó un rumor. Un hombre pálido, cerca de los cañones. ¿El cañón? ¿Por qué no lo has dicho? Vamos ya. Pero no podemos dejar Orvey sin vigilancia. En fin, me voy a los cañones. Reúnete allí conmigo o ve al monasterio. Hasta ahora pareces de confianza. Que no me arrepienta.